Cuando se suscribió el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos, Nicaragua obtuvo una ventaja particular para impulsar la industria textil en las zonas francas. Durante 8 años, los llamados TPL o preferencias temporales arancelarias favorecieron las exportaciones de esta industria a Estados Unidos, generando en Nicaragua unos 70.000 empleos en el sector textil. Sin embargo, los TPL están a punto de expirar el próximo 31 de diciembre y esto podría significar la pérdida de miles de empleos el próximo año. Álvaro Navarro habló con empresarios privados y representantes del gobierno, así como con trabajadores de las zonas francas y dirigentes sindicales, y nos cuenta la historia. Esta es la nave industrial número uno de la empresa textilera Rosedes. Rosedes es una empresa de capital norteamericano. Se instaló en el país en 1993 y actualmente genera 2.500 empleos. Rosa Argentina Huete vive en Ciudadela San Martín, en Tipitapa. Tiene 6 años de trabajar aquí. Con su salario cubre los gastos básicos de ella y sus 4 hijos. No toda la semana ha sido buena para mí. Hay semanas que me va bien, hay semanas que no. Por ejemplo, 1.300, 1.400, así dependiendo. Cuando hay extra también hasta reduzo los 1.400. No podría cambiarme de aquí, de esta empresa, de esa manera pues el trabajo, porque realmente me perjudica por mi hijo, mi necesidad económica. He sido madre soltera siempre y yo no buscaría otra empresa pues más que solo aquí, porque cuesta encontrar trabajo. Rosa Argentina recientemente se enteró que su trabajo está en riesgo. El 31 de diciembre caducan los beneficios fiscales que Estados Unidos otorgó a la industria textilera nicaragüense en el marco del Tratado de Libre Comercio suscrito en el 2006. Las 75 maquiladoras que operan bajo el régimen de zonas francas temen perder de 20.000 a 30.000 puestos de trabajo. La empresa tendría que reducir el personal, ya, y eso nos viene a afectar pues, económicamente en nuestra familia, con nuestros hijos, en el pago de los estudios, porque ya al perder nuestro empleo, pues no tenemos con qué darle de comer a nuestra familia. ¿Usted cuántos hijos tiene? Tengo 3. ¿Todo sí. Depende, todo depende de mi salario que ganamos aquí? Mucha gente se quedaría sin empleo, faltaría del pan de cada día, de cada niño, afectaría en los estudios, porque también hay madres solteras que trabajan para sus hijos. Hay nerviosismo. Hay preocupación, y no solo del lado laboral, hay preocupación del lado empresarial también. Porque para nosotros es fundamental la mano de obra. La mano de obra es uno de nuestros principales elementos de costos. Y perder mano de obra que ya está entrenada es fatal para una empresa. Para después volverlas a recontratar, no sabes si ese mismo personal es el que va a retornar. Las exoneraciones son conocidas como preferencias temporales arancelarias o TPL por sus siglas en inglés. El acuerdo permite que las zonas francas nicaragüenses vendan al menos el 23% de su producción a Estados Unidos sin pagar ningún impuesto. Nosotros exportamos 440 millones de metros cuadrados de tela el año pasado. Vamos a ponerlo en tela, ¿verdad? Eso es metros cuadrados de ropa, lo que lleva en tela. De esos 440 millones, 100 millones son llevan TPL. ¿Qué significa? Estamos hablando de entre el 22, 23%, ¿no? De metros cuadrados de tela que son TPL. Por lo tanto, si nosotros habláramos de un impacto máximo, estamos hablando de un impacto máximo de 23, 22%. Ese 23% significó que en estos 7 años, las textileras nicaragüenses conservaron 880 millones de dólares que normalmente tendrían que haber enterado al fisco de Estados Unidos. Y muchas empresas no están preparadas para asumir esa carga que representaría eliminar los TPL. Muchas empresas tendrían que emigrar hacia aquellos lugares donde tendrían la posibilidad de poder producir a bajo costo. Imagínense ustedes, ahorita, si se fuera una compañía, la economía nacional no está en condiciones de poder absorber o brindarle oportunidades de empleo a 400 o 500 familias de un solo golpe. O sea, es un golpe bastante duro. Las maquilas vienen a darle un desarrollo bárbaro a este país, y al bajar el nivel de empleo, que no se reemplaza de la noche a la mañana, pues ese tiempo
va a afectar grandemente a la economía, porque aparte de eso, con el salario que la gente se gana acá, estoy hablando del operario, ellos se han ido preparando, porque hay gente que, aparte de que mantienen su casa, pueden pagar una universidad, entonces suben de nivel. Al no tener un empleo, hay gente que se va a ver estancada en algún momento. Y debe ser una preocupación de todos el perder semejante cantidad de puestos de trabajo, porque en Nicaragua no hay más alternativas de empleo. Es decir, aquí los empleos masivos son absorbidos por la zona franca. El turismo, si bien es cierto, da empleo, pero no es masivo. La industria pesada no existe en este país y por ello es la alta tasa de migrantes, de gente migrando hacia otros países, porque no hay oportunidades de trabajo en Nicaragua. Los TPL también relajan disposiciones del CAFTA, permitiéndole a Nicaragua usar insumos importados de Asia en la confección de las prendas que luego se exportan a Estados Unidos libre de impuestos. El TPL simplemente significa evadir la regla de origen que se negoció en el CAFTA. Cuando yo exporto productos con materiales de China, de Vietnam, de Pakistán, de cualquier país que no sea parte de los acuerdos del CAFTA, aún así el producto va a recibir la preferencia de la eliminación del acero y entrar con la exoneración. Ese es el TPL. Y por eso te dice que por qué es fundamental el TPL para nosotros, porque es un mecanismo que nos vuelve competitivos. Desde el principio, los TPL tenían como fecha de expiración el 31 de diciembre de 2014. En la recta final, el sector textil cabildea por una extensión ante el Congreso de Estados Unidos. La certeza es que empezamos el 1 de enero del próximo año sin TPL. No porque se haya negado la solicitud de extensión, sino porque el Congreso de Estados Unidos se va de vacaciones y decidió no discutir ninguna ley comercial. Ahí dentro va el TPL, ahí dentro va el famoso acuerdo transpacífico, ahí va también el fast track que solicita el presidente de Estados Unidos, ahí va la renovación del acuerdo del Caribe, que ya se venció y que lo tenían que renovar. Ninguna ley de índole comercial va a ser revisada o discutida por el Congreso de Estados Unidos hasta el año próximo. Nosotras hemos estado reunidas con las marcas que vienen a colocar sus productos en estas empresas. Hemos estado conversando con Levi's, con Gap, con Adidas, con Walmart, pidiéndole que ellos también intervengan ante el gobierno de los Estados Unidos para que analice realmente el impacto de no renovar los TPL para Nicaragua, dado que no hay más oportunidades de trabajo y si los Estados Unidos están preocupados por los altos niveles de migración, pues entonces deben de aplicar políticas especiales para que los gobiernos centroamericanos y particularmente Nicaragua tenga opciones en donde insertar a los jóvenes en este país. Las marcas nos informaron que hay posibilidad de una extensión, pero es una posibilidad como la posibilidad de que no se dé. Entonces están los dos, pero el trabajo se continúa aquí en Nicaragua alrededor de las empresas. Y hay empresarios que han dicho, nosotros no nos vamos, nosotros nos quedamos. Y veremos si ellas tienen el peso para mover un poco, en este caso, pues el Congreso y el Senado. Sin embargo, yo creo que no hay que basar expectativas en esa posibilidad, porque igual puede suceder que no se logre esto. En aquel momento fue una negociación política pues delicada, había muchas sensibilidades involucradas. Ahora Nicaragua tiene aliados importantes que ha construido, es decir, empresas norteamericanas que están interesadas en de que pues, se pudiese continuar un tratamiento de esta índole para un país como el nuestro. Mientras tanto, las empresas nicaragüenses deben prepararse para ser viables en un mercado sin mecanismos de protección. Yo creo que aquí, o sea, nosotros tenemos que retarnos más como sector privado, ¿verdad? A no dormirnos en nuestros laureles en vez de estar esperando y confiando que los gobiernos van a resolver las cosas, pues, ¿verdad? Es decir, yo creo que desde el punto de vista público se hizo lo que tenía que hacerse. Se dio al país un periodo transitorio, ¿verdad?, en el que debería de haberse mejorado las condiciones bajo las cuales estaban exportando las empresas que están en Nicaragua. Pudiese ser que desde el punto de vista de la política pública se pueda hacer algo para mejorar un poco cómo están operando estas empresas que quedan acá. Costos de energía es uno de los grandes problemas que está afectando al sector, ¿verdad? Sin duda, si se pudiese hacer algo al respecto a eso, todo lo que tiene que ver con facilitación, transporte, que pueda reducir costos, ¿verdad?, de operar en Nicaragua siempre es útil, ¿verdad?
Pero al final lo más importante es lo que las empresas hagan en replantearse estrategias viables. El sector no tiene un plan B de hoy, porque ya está con la amenaza de que no van a dar TPL. Nuestro plan B viene desde el 2006 que se implementó CAFTA. En el 2006 solo existían 15 empresas de textil y confección en Nicaragua y solo teníamos alrededor de 20.000 empleos. Hoy el sector le da empleo a 71.000 personas. Hoy tenemos 75 empresas. Pasamos de exportar 80 millones de dólares a exportar 1.400 millones de dólares, solo el sector textil y confección. En el pasado, solo elaborábamos pantalones y camisetas, y pantalones básicos, y camisetas básicas. Hoy elaboramos hasta una gama de 40 tipos diferentes de productos. Las regulaciones del mercado internacional prohíben al país otorgar mayores incentivos tributarios a nivel interno. Sin embargo, maquiladoras y sindicatos piden al gobierno impulsar otros mecanismos de reducción de costos de operación para alentar la inversión y la generación de puestos de trabajo. Una de las políticas que sí seguro te puedo decir que le vamos a solicitar al gobierno es apoyo para la instalación de un centro de formación técnico y profesional para el sector. Porque creemos que ese puede ser un valor agregado, que no significa subsidio, que no significa una exoneración, pero sí significa darle a una empresa elementos para reducir sus costos en lo que respecta a 6 meses de tiempo que pierde la empresa desde que inicia su etapa de pruebas a que empieza a producir de forma normal. Son 6 meses. Una de las posibilidades también para evitar este nivel de impacto podría ser la negociación de la energía. Porque en Honduras y Guatemala y El Salvador es más bajo el precio. De momento, la industria trabaja con el gobierno en un plan que permita aliviar el impacto de la extinción de los TPL. El trabajo que hemos hecho va a permitir que a mediano plazo logremos recuperar ese empleo, porque las empresas se empiezan a acomodar a un nuevo sistema de trabajo sin TPL. Ya hay otras textileras que están interesadas en instalarse en Nicaragua y estamos trabajando con ellas para crear las condiciones adecuadas y poder seguir creciendo. El cabildeo continúa en Washington y el gobierno no pierde la esperanza de encontrar respuesta positiva. Ahorita no queremos decir que hay un plan B porque primero queremos ver y luchar hasta el último día para ver si hacemos que los norteamericanos lo ratifiquen, lo prorroguen. Si vos te pones a decir ahorita, para quedar bien, quién sabe con quién, si me quitan los TPL voy a hacer tal y tal cosa, pues más tranquilos se sienten los congresistas gringos. Y se nos caen también los aliados allá. Tenemos fe que esta gente pueda lograr algún entendimiento y que Estados Unidos pueda aprobar los TPL, ¿verdad? Aunque sabemos que las relaciones políticas no son muy buenas, pero tenemos fe en Dios que se puedan aprobar para beneficio general de toda la población. Ese es el panorama de incertidumbre que se vive en torno al futuro de la industria textil en las zonas francas. Aunque, como hemos visto en este reportaje, los trabajadores, en su mayoría mujeres trabajadoras, que además son jefas de hogar, no han sido debidamente informadas sobre lo que podría ocurrir si no se encuentran alternativas de reconversión.